leía un artículo donde un supuesto árbitro que está participando en esta Copa Confederaciones habría declarado a un periódico en España que están muy molestos con el sistema del VAR porque los deja expuestos ante millones y millones de televidentes, y que ellos han tomado la decisión que lo que ocurra dentro del área, si es cuestionable, ellos van a esperar por el VAR y no tomar la decisión para después de quedar así expuestos, como lo decía. Aunque hoy vimos que el segundo penal que le da en favor de Portugal no titubea y lo marca el árbitro, ¿no? Pero el primero, claro, que también era clarísimo, él no se animó a marcarlo y recurrió al VAR. Sí, de alguna u otra forma los árbitros van a ser exhibidos con este sistema. Sí, se va a exhibir la incapacidad y la crisis mundial que hay del arbitraje. La postura que comentas, Jorge, a mí me parece muy comodina por parte de los árbitros, al no decidir ellos de primera instancia y esperar a que el VAR les diga. Esto me parece que no va a suceder. Esto tendrán que tomar la decisión los árbitros, no se los va a permitir la FIFA o el International Board, y tendrá que recaer todas las decisiones, sean dentro o fuera del área, por el árbitro. Si se llega a equivocar, tendrán que recurrir al VAR, pero me parece una postura medio comodina para este árbitro que hizo este comentario. Y de ser exhibidos, pues van a ser exhibidos siempre que exista una repetición y un análisis afuera, pues los van a estar exhibiendo en todas partes del mundo. ¿Pero qué prefieres, Felipe? ¿Marcar un penalti, que el VAR revise el penalti y te diga que no es penalti, hacer el ridículo delante de todos? Pues el árbitro va a decidir, bueno, yo veo que es penalti, pero voy a aguantar a ver qué me dicen. Ese no va a ser el sistema, ese no es el sistema, José Ramón. Ellos tienen que decidir en ese momento, si se equivocaron, el VAR decidirá que cambien la instrucción. Pero el sistema que esta persona está mencionando, este árbitro, entonces quedan no mal. No, de todos modos van a quedar, es como te comento. Pero yo estoy de acuerdo con Felipe. De todos modos van a exhibir. Entonces, porque al final, si vamos a arbitrar a través del VAR, usted, yo, cualquiera puede ser árbitro. Claro, porque si me equivoco, el VAR lo soluciona. Y si no, exacto. Porque esa va a ser una postura. El árbitro va a perder tener la última palabra. Claro, me parece una postura muy comodina lo que nos acabas de comentar, Jorge, y me parece que no se los van a permitir, porque no es así el sistema del VAR. Pero ya. Ah, está bien. Felipe, ya declaró Infantino que se va a aplicar en la Copa del Mundo, que se va a aplicar en la Copa del Mundo. José Ramón, se va a aplicar.